Como siempre hacemos los documentales, pues este de Cúmpeta también, paseando por las calles de Cúmpeta en este caso, nos encontramos con una vecina, nos está sirviendo de anfitriona, habla con unos, con otros, artesanos, artesanas, y claro, queríamos saber cómo es su nombre y gracias por atendernos y por buscarnos incluso artesanos, que no importante. Sabíamos qué existía. ¿Cómo te llamas? Mercedes me llamo. Mercedes, si es poquito, posiblemente algo de Fernández, ¿no? López Fernández. No sé, Mercedes, no, me está haciendo una gran labor hoy sin darte cuenta por Cúmpeta, porque la verdad es que nos está sirviendo de anfitrión y además, hablando de tu pueblo con tanto cariño, un pueblo hermosísimo, de la azarquía malagueña. No sé, ¿cómo conoce a tanta gente? ¿Tiene algún negocio? Sí, trabajo en una panadería. Y aquí también los pueblos, lo que pasa, que nos conocemos todos de siempre y vaya, que todo muy bien. Y la gente, pues, lo mismo, es agradable para todo el mundo que viene de fuera y colabora en lo que sea, como yo lo estoy haciendo hoy. Igual que yo, lo son todos aquí, ¿eh? Y la gente es muy competente. Mercedes, no sé, ¿ha nacido aquí? Sí, sí. ¿Tu familia? También. También. Y, por ejemplo, estábamos contemplando esta fuente, que los rincones están muy bien aprovechados porque hay unos toneles que tienen plantas en la calle, todas las casas blancas. ¿Los vecinos cuidan estas cosas? Sí, aquí los vecinos se preocupan mucho por sus fachadas, por todo, de que esté limpio. Y vaya, que la gente aquí colabora con el pueblo en que esté todo limpio, todo muy bien. Ahora mismo están las cosas más deterioradas por el tiempo que ha hecho este año, un invierno muy malo, pero que ahora a partir de mayo la gente empieza a pintar cada uno su fachada para que todo esté bien y todo. Pues nada, ha sido un placer encontrarnos contigo. Pensamos muchas veces que cualquier vecino o vecina, a veces, muchas veces, porque lo vive cada día, saben más de los pueblos que incluso quien lo dirige. Es que no se nos enfade nadie, pero como así lo pensamos, pues así lo decimos. Gracias. Sí, de nada, a usted. Cúmpeta puede presumir de tener una oferta variada y diferenciada para el visitante, motivo por el cual nuestra visita se hace mucho más agradable y atractiva y, como es lógico, se quedará en nosotros la sensación de proponernos el volver de nuevo a estos lugares, buscando la regeneración de todos nuestros sentidos, adormecidos a veces en nuestro deambular ciudadano. Cada 15 de agosto, Cúmpeta celebra sus fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Asunción. Y curiosamente, era la fecha indicada para despedir a los agricultores que al día siguiente se marchaban para la vendimia. En el año 1974, a un cúmpeteño, Aurelio Fernández Nava, se le ocurrió esa noche regalar el vino que se consumiera en el pueblo. Desde entonces, esta ocurrencia se fue convirtiendo año tras año en una fiesta más, hasta pasar a ser un importantísimo reclamo turístico para el pueblo de Cúmpeta. Amelia Ruiz, de Cúmpeta, o por lo menos vive en Cúmpeta. Sus labores, ama de casa, ¿qué os puedo decir? ¿Qué os puedo contar? Pues a pesar de todo eso, tiene tiempo para hacer cosas tan bonitas como las que vamos a ver. Ella, sus labores, ama de casa, pero con una aguja pequeñita y hilo muy frágil, muchos metros de hilo. Hace muchas cosas, artesanía pura. Amelia, ¿cómo surge en usted? ¿Aprendió de pequeñita en el colegio? ¿Viene de familia?
Pues el crochet yo lo aprendí. Aprendí de crochet y aprendí de bolillo, de allí de una amiga del campo. Porque mi hermana cosía y mi madre también sabía hacer crochet. Mi madre también tenía corchas hechas de crochet y todo eso. Y aprendí muy pequeña, ¿eh? Amelia, usted habla de allí. ¿De allí de dónde? De allí, del campo, donde estábamos en el campo estable. ¿Pero qué zona, para que lo sepamos, qué zona vivía usted? ¿De Cómpeta? Sí, bueno, estaba entre la jurisdicción de Arches, Zayalonga y Cómpeta. Había, partía por allí por la esquina, así. Ajá. Y no sé, ¿esto ha hecho usted esto para venderlo, para la familia, porque les gusta? Yo no he hecho para vender nada, solamente para la casa, o para mis hijas, para mi hija, para cosas así. para mi hermana primero, hice crochet para mi hermana, ellas cosían, yo le hacía el crochet para la Juan, si llevaba una sábana con punta, o las mudas que antes se hacían de tela, esas cosas. Amelia, ¿siempre ha vivido usted en esta calle de Cómpeta? ¿Cómo se llama la calle? Esta calle se llama calle San Sebastián. ¿San Sebastián? Sí. ¿Y siempre ha vivido aquí en esta casa? No, aquí llevo viviendo unos 44 o 45 años, llevo viviendo aquí. ¿Casi toda la vida? Pues usted es muy joven. Después, cuando me casé vivía en la casa de mis padres, allí en la calle Huerto. ¿En la calle Huerto, en Cómpeta? Sí, en la casa de mi padre vivíamos mi hermana, la que se casó primero era la del medio, luego la mayor y luego yo. Vivíamos las tres en la misma casa. La noche del vino de Cómpeta es desde hace años un importante reclamo turístico, incluso a nivel internacional, motivo por el cual, junto al poema con el que damos por finalizado este documental, nos tomamos una copita a la salud de esta entrañable villa azárquica. Cómpeta mirando al mar. Tú eres balcón de la azarquía, el sol en tu despertar te inunda siempre de alegría, ennobleciendo tu vino, que el que tu nombre lleva, como un sabroso don divino, que en nosotros siempre se queda. Romana, árabe, cristiana, mezcla de exquisitos sabores y de olores de filigrana, con ilusionados amores, que la mar y el sol te envía en cada bello amanecer, a tu balcón de la azarquía, enamorado de todo tu ser.